bendiga. Todos son perritos juntos. Amén. Venga, te lo tiene una foto. Dios lo bendiga. Buen día. Gloria a Dios. Amén. Aquí. Aleluya. Estamos aquí con el ministro Rubén de Jesús y el ministro Roberto Lara. Aleluya. Bendiga, Dios bendiga. Amén. Amén. Dios bendiga. Santo. Amén. El café. Cierro el café. Aleluya. Bendiga. Amén, amén. Dios me bendiga. Amén. Bendiga. Amén. Bendiga más. Que le bendiga, pastoras. Bendiga. Amén. Gloria a Dios. Que le bendiga más. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Un video. Amén. Activo siempre. Aleluya. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pastora, Dios le bendiga. Imagínese el viaje lo que dice. Y una vez daño no hace daño. Aleluya. Amén. Está hermano Barriento, Tireo. Ministro, lo bendiga más. Aleluya. Dios le bendiga, pastora. Lo bendiga más. Ministro, lo bendiga. Dios bendiga más. Dios bendiga mucho. Leiva. Ahí están. Gloria. Amén. Aleluya. Amén. ¿Dónde están? Aquí. Gloria a Dios. Amén. El cruce de Ocoa. Aleluya. Amén. Aleluya. Amén. Aleluya. Creo. Amén. Puede pasar, puede pasar. Amén. Aleluya. Amén. A comer para la mata. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Eso. Eso me gustan. Estamos grabando todos los distinguidos pasajeros. Aleluya. Pastores, estamos grabando. Dios bendiga. Amén. Aleluya. Dios bendiga más. Gloria a Dios. Pastores Wilson y Vicente. Amén, amén. Presente. Perdón. Robinson. Eso. Siempre. Aleluya. Pastores Ana y Torres. Gloria a Dios. Lorenzo y Pérez. Amén. Gloria a Dios. Daisy y Arileña. Amén. Gloria a Dios. Rosario y Compré. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Dalia Montilla. Gloria a Dios. Santo, santo, santo. Amén. Gloria a Dios. Gloria. Está la pastora Moraima. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Aquí estamos de nuevo. Gloria a Dios. Amén. Ánimo, pueblo. Amén. Secretario, mire, eso es expectativa, mire la realidad. Aleluya. Gloria a Dios.
Robert. Aquí estamos. Dios lo bendiga. Gracias. Rumbo a las matas. Amén. Ya nos gozaremos. Dios le bendiga a todos. Y yo como se viejo como te. Le bendiga. Gloria a Dios. Primera vez la mata. Bendición. Que bendiga. Bienvenida. Dios bendiga, ministro. De no haber estado Jehová por nosotros, diga ahora Israel. De no haber estado Jehová por nosotros, cuando los hombres se levantaron contra nosotros, fuimos, no habían tragado. Nos estropeamos, pero no tanto. Lo que pasa es que nosotros nada más dimos la primera vuelta, ahora hay que dar la vuelta de regreso. Ahí se va a completar lo que ellos también sienten. Gloria al nombre del Señor. Muchísimas gracias, amados hermanos, muchas gracias. Y que el Señor les premie ese gran, gran esfuerzo. Gloria al nombre del Señor. Como vamos lejos, cuando se despide, bendito sea el nombre de Jesucristo. El Señor en el capítulo 1. Gloria al nombre del Señor. Oiga, si usted se sabe a Malaquías 3:10, cumpla con eso, ¿verdad que sí? Y punto, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. Malaquías capítulo 1, versículo 6 en adelante. Me dijo, cuando vio la insistencia mía, me dijo: papi, tranquilo, que yo tengo. Y yo, ¿tú tienes? Ah, pues le búscalo. Y cuando vino, trajo 25 centavos. Aleluya. Gloria a Dios. Ese dinero yo lo hice en la cartera porque no lo podía gastar. Amén. Porque ese muchacho me vio en angustia, preocupado, y me dio ese dinero creyendo que yo podía resolver la gasolina del vehículo con 25 centavos. Tremendo. A los padres les gusta que los billetín, que le den billete, amado. Aunque ellos tengan, y a veces lo tienen y te lo devuelven, pero hay cosas sencillas, amados hermanos. Yo en estos días fui a mi casa, a la casa de mi mamá, y ella me dijo: ven a comer para acá. Y yo le dije: bueno, yo allá, está bien, voy a comer para allá. Y cuando yo llegué, amado, esa mesa estaba preparada como la mesa de un rey. ¡Gloria! Y ¡Luya! Cuando yo me comí la mitad de esa comida, esa mujer se sintió, mire, feliz de la vida, porque ella entiende que es una honra que yo vaya y coma y me siente a la mesa allá en la casa. Hay que honrar a los padres, ¿verdad que sí? Amén. Y a los señores hay que respetarlo, ¿verdad que sí? Amén. ¿Cómo es que solicitar el respeto al siervo? ¿Y usted sabe lo que significa esto? Que a una persona haya que llamarle la atención porque tú me estás respetando. O sea, tú me puedes decir las cosas, pero vamos a medir la distancia con la altura del lugar. No, que yo digo lo que sea. Ah, bueno, pero sin respetar. A los hombres se respetan. A los hombres en la sociedad se respetan. A todo el mundo se respetan. No dejes que Dios le diga: cierra esa puerta. Quítate de ahí, que tú lo que estás es impidiendo a la gente, que tú no ni estás entrando ni estás dejando a otro que entre. Porque había una. Que ninguna alma forjada en contra de ninguno de ellos prospere. Ante bien tu gracia y tu amor y tu misericordia los esté cubriendo hoy, mañana y siempre. Señor, gracias Dios, nos despedimos ahora de esta casa tuya.
nosotros va el gigante, marcados para vencer. Es un pueblo valiente, no importa que se levante, Dios nos da victoria grande. Él tiene el poder, Él tiene el poder, Dios tiene el poder. Valientes como Pablo, creyentes como Moisés, guerreras como Débora, nos inspiran a vencer. Hermano mío, no temas, el Señor contigo está. No tengas miedo a la necesidad, el Señor te sostendrá. Así, Señor mío, te rogamos en esta hora, Espíritu Santo, que así como lo trajiste, nos lleve ahora en paz. Que tú reprendas, ate y ligue, Dios mío, cualquier opresión, los espíritus de venganza, cualquier circunstancia que se levante en esta hora, te la cancele, la ate y la lleve a su lugar de origen en el nombre de Jesús. Mira, Padre amado, que el camino está en tus manos, el tormento está en tus manos. Y en el nombre de Jesús, como dijo Abraham, iremos y volveremos, así volveremos a nuestros hogares en esta hora. Mira la parada que vamos a hacer en el lugar, que sea tú santificando a Dios ese lugar. Que en el nombre de Jesús sea para gran victoria, Señor. Son favores que te pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Hombre, eso es masita. Son blanditas. Sí, queda ahí, queda, yo no sé. Bueno, 500 pesos partido en dos. Desafío, y eso será de mucho provecho y de mucha bendición para esta obra y también para el avance del concilio hacia esa nación. Yo quiero ahora que todos pasen y le digan a Herol y a Aníbal, cuente conmigo. Aleluya. En unión Cristo está.